Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Saludos a nuestros amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un contenido bien completo, complejo, amplio, así que vamos de inmediato con las informaciones. Así es. Esta es de aduanas y resulta que las recaudaciones fiscales por concepto de comercio internacional aumentaron 23.5 en el primer trimestre de este año en comparación con el año 2020, unos 7.589 millones más, totalizando 39.876 millones de pesos. Además, fueron 21.8% más que igual periodo que el año 2019. De enero a marzo del 2020, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas fueron de 32.287.78 millones, mientras que en igual periodo en el año 2019 fueron de 32.718, es decir, que en esa fecha del 2020 cayeron 1.32%. Aduana destacó que las exportaciones correspondientes a marzo de este año totalizan 1.116.036, lo que representa un crecimiento de un 36.69% en comparación con el mismo mes de el 2020. No entiendo cómo si impuestos internos y aduana verifican incrementos en las recaudaciones, hay un rezago en la ejecución presupuestaria, pero tenemos un invitado que sabe más que nosotros de eso y ahorita nos va a explicar a qué se debe. Así es. El ex senador Adriano Sánchez Rojas, quien además es el encargado de asuntos agropecuarios del PLD, advirtió que el DERE CAFTA, a menos que no se tomen medidas extraordinarias, provocará una destrucción del aparato productivo nacional e incrementará el desempleo. Veamos una historia con nuestra compañera Jennifer Peña. A partir del 2023 habrá un desmonte arancelario total, por los que todos los productos agrícolas podrían ser importados sin pagar impuestos en desmedro del sector agropecuario dominicano. Adriano Sánchez Roa, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, al ser entrevistado en Diálogo Urgente, indica que la agropecuaria dominicana tendría a desaparecer. Porque la medida y la acción del país, no voy a decir el gobierno, sino del país, tiene que ser competir, porque si en el año 2023, que comienzan a desmontar lácteos, el 2024, 2025, aquí se abre para traer todo el ajo que se quiera, todo el arroz que se quiera, todos los granos que se quieran, la habichuela, y allá afuera lo producen más barato y lo producen con mejor calidad. Se va a caer la producción, se va a caer el sector agropecuario. Sánchez Roa recordó que en el mundo entero el mayor empleador es el sector agropecuario. En el mundo el 40% de la población vive de la agricultura. Y aquí uno no lo ve, y tú te vas a cualquier provincia y no lo suman y no lo ven. Y tú ves cualquier persona que tiene 10 tareas y de eso que está viviendo. ¿Y de qué tú vives? Tú no eres empleado de esas 10 tareas, esas 5 tareas, esas 50 tareas. Entonces, si se cae la agropecuaria, si todos los productos que nosotros hoy obtenemos encuentran cosecha, volúmenes extranjeros más baratos y de mayor calidad, se cayó todo. Sánchez Roa negó que el gobierno haya sido exitoso en el sector agropecuario, como se vanagloria el presidente Luis Abinader y los miembros del gabinete agropecuario. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, valoró el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Agricultura con relación a propiciar que la empresa Grupo Orocovis Grovix iniciara la importación de varios contenedores de zanahorias frescas al mercado de Puerto Rico vía marítima. Consideró que este cargamento de zanahorias, el cual se exporta por primera vez hacia esta isla, es parte del excedente producido en el Valle de Constanza, señores, lo que permitirá rentabilidad a los horticultores de la zona. Con lo cual apoyamos la política de exportación del ministro de Agricultura
para que de esta forma en la República Dominicana, cada vez que ocurra un excedente de un producto que baje los precios a niveles tales que los productores puedan perder dinero, se pueda producir automáticamente la exportación de los mismos. Agregó asimismo que la Federación de Comerciantes está de acuerdo a que todos los consumidores del país se les pueda ofertar productos al mejor precio y calidad posible, como está ocurriendo actualmente. El precio de la venta al público del cemento de las ferreterías del país se mantiene 18% más bajo que el promedio de los demás países, lo cual requiere que la industria del cemento en la República Dominicana, lo cual quiere decir, mejor dicho, es una de las más competitivas de la región en los últimos 8 años. De acuerdo a un estudio comparativo de la Cámara de Construcción de Costa Rica, el precio promedio más bajo de toda Centroamérica y el Caribe de una funda de cemento cuesta $7.46 en El Salvador, mientras que en República Dominicana el precio promedio en ferreterías es de $6.5. Bien. Muy bien. Excelente. Mira, es tiempo de actualizarnos en el lenguaje económico con esta sección, el Diccionario Económico. La capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. La capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas o incluso a países. Así se define como el tope de crédito que un prestatario está en la facultad de adquirir sin poner en riesgo su posición económica. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.